Aprende en casa. Auf die dunklen Wiesen. El expresionismo es un movimiento artístico surgido en el campo de la pintura, como en el caso del impresionismo, y que se extendió rápidamente a todas las artes. Se desarrolló en Alemania a partir de 1905. Se caracteriza por buscar la expresión del alma del ser humano de forma dura y pesimista. El tema principal del expresionismo es el hombre y su vivencia interior llena de conflictos y temores, que muestra una realidad distorsionada marcada por el dolor y la angustia. Las imágenes distorsionadas de los lienzos surgían del inconsciente, alucinaciones que desafiaban la noción tradicional de belleza. Igualmente, la música rechazaba todo lo que había sido considerado como hermoso, y esto produjo nuevas concepciones de melodía, armonía y tonalidad, ritmo, color y forma. Las características musicales del expresionismo son: utilización de un sistema tonal que desemboca en la anarquía, tanto en la formación de los acordes como en la sintaxis musical. Utilizan la técnica compositiva de la variación en lugar de la repetición. Utilizan los cromatismos, saltos amplios en la melodía, empleo de los instrumentos en sus registros extremos y el uso del contrapunto. Rehúsa los principios tonales clásicos, como la cadencia. Le es imposible acogerse a principios estructurales basados y articulados con los principios tradicionales y, por tanto, se elaboran las obras en formas libres y no demasiado extensas. Pérdida del concepto de melodía en favor de un canto recitado, Schwedgesang, que tiene como objetivo la expresión violenta y agresiva del texto. Hay otro movimiento musical que se funde con la corriente expresionista, que es el atonalismo. Durante la primera década del siglo XX, los excesos del posromanticismo en el plano de la armonía hicieron que poco a poco la tonalidad, que hasta entonces organizaba y era la base de obras musicales, perdiera su papel. El atonalismo nace cuando una serie de compositores, con Arnold Schoenberg a la cabeza, deciden otorgar a la disonancia la misma importancia que a la consonancia y escribir sus obras con una tonalidad concreta. Esto implica que todas las notas tienen el mismo valor, sin jerarquías. De ahí la sensación de que se ha perdido los puntos de equilibrio y de orientación, por lo que para nuestros oídos la música tonal suena desafinada. Schoenberg compone obras de este estilo, como la Sinfonía de Cámara número 9 o su inconfundible Pierrot Lunar, donde se usa el nombrado Schwedgesang. Alban Berg fue alumno de Schoenberg, destacan sus óperas Wozzeck y Lulu. Como es de imaginar, el público no aceptó en su momento este tipo de obras. Cuando los espectadores iban a un concierto, demandaban la comprensión de lo que escuchaban, pero los recursos utilizados eran tan innovadores que el público rechazó en un principio la música tonal. Todavía hoy en día sigue habiendo gran recelo hacia este tipo de obras. Dentro de este caos sonoro, habrá una nueva reacción que intentará ordenar el lenguaje musical, pero tendrá unas reglas tan severas y austeras como libres y anárquicas. Será el dodecafonismo, y a partir de este momento no podremos hablar de expresionismo. Los fundamentos de la música dodecafónica fueron elaborados y desarrollados a comienzos del siglo XX por el compositor Arnold Schoenberg y dos de sus discípulos y amigos, Alban Berg y Anton Weber, que son conocidos en conjunto como la Segunda Escuela de Viena. Este método fue creado en 1923 y también fue conocido como serialismo. La técnica dodecafónica consistía en definir una serie con las 12 notas de la escala cromática, distancia de medio tono entre notas, que podían ordenarse de la forma que el compositor decidiera. Sin embargo, una vez establecido el orden, este debía mantenerse a lo largo de toda la obra. Era precisamente esta serie la que se erigía como la estructuradora de toda la composición. Desaparece, por tanto, la jerarquía entre los grados de la escala, originando una música tonal que podríamos asociar a la pintura abstracta de autores como Kandinsky. Pronto, los compositores dodecafónicos se dieron cuenta de que una sola serie limitaba enormemente las posibilidades compositivas. Por ello, para disponer de una mayor margen de acción, se empezaron a utilizar en la misma obra otras series derivadas de la primera: retrógrada hacia atrás, invertida en espejo o retrógrada invertida. Arnold Schoenberg destacó con sus 5 piezas para piano y variaciones para orquesta. La obra más característica de Alban Berg en este estilo es su concierto para violín. Y en cuanto a Anton Weber,
que fue también alumno de Sonberg, fue quien más experimentó dentro del lenguaje dodecafónico. Destacan su concierto para 9 instrumentos y sinfonía.